Según un reporte entregado por el Departamento de Policía de Santander, desde el pasado 28 de abril hasta el 12 de mayo, se han registrado 292 actividades de protesta social. Dentro de ellas, 98 marchas, 157 concentraciones, 16 bloqueos y 21 movilizaciones en 64 de los 78 municipios que comprenden la jurisdicción de la DESAN. El día de ayer, durante la jornada de protesta nacional en el Departamento de Policía de Santander, se desarrollaron 35 actividades de protesta social, 6 movilizaciones, 17 marchas, 13 concentraciones y ningún bloqueo, con una participación de 1.880 personas y 95 vehículos. Las diferentes jornadas de protesta han registrado dos actos vandálicos, dejando como resultado la destrucción de dos peajes en los municipios de Río Negro y El Playón, ubicados sobre la vía Bucaramanga-San Alberto. Es de resaltar que en las acciones de intervención policial se han logrado las capturas de 16 personas por los delitos de obstrucción en vía pública, violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Continuamos adelantando un trabajo contundente para hallar los responsables de los hechos vandálicos ocurridos en la jornada de protesta e invitamos a que nos brinden información a través de la línea 123 o al abonado celular 322-301-8115, donde pueden enviarnos sus videos y fotografías para facilitar la identificación e individualización de estas personas que afectaron la manifestación pacífica y los bienes de los santandereanos. Hasta el momento, durante los procedimientos de intervención policial para dispersar las vías de hecho, lamentablemente han resultado lesionados 9 policías, quienes se recuperan satisfactoriamente.